¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Gracias por sintonizar mi canal. Mi nombre es Raúl. Y en esta ocasión quiero platicar con ustedes un tema el día de hoy que he denominado las heridas abiertas de Fobaproa. El Fobaproa es una pesadilla para los mexicanos. Los mexicanos que vivimos estos últimos 25, 30 años después de la llegada del salinismo a México, nos hemos dado cuenta que el salinismo ha sido de lo peor que nos ha pasado a los mexicanos. Vamos a principiar el análisis por ver qué es el Fobaproa. El Fobaproa es un acrónimo que significa Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Fondo Bancario de Protección al Ahorro. ¿Quién estableció el Fobaproa? ¿A quién se le ocurrió el Fobaproa? A Carlos Salinas de Gortari. Nada más con citar a quién se le ocurrió, de quién es creación, con eso nos damos una idea de que por dónde iba el asunto y que todavía hoy en día hay muchos mexicanos que no saben qué es Fobaproa. Todavía hay muchos mexicanos que están pagando de su dinero el Fobaproa y no saben qué es el Fobaproa. Bien, quiero hacer una breve explicación de cómo operan los bancos para entender por qué crearon Fobaproa y cómo fue que operaron Fobaproa para saquear las finanzas públicas. Ok. Cuando nosotros, las personas físicas o las empresas, tenemos algún dinero y lo llevamos al banco, lo depositamos al banco, el banco toma en custodia ese dinero y ese dinero el banco lo utiliza para hacer préstamos. Así es el esquema sencillo. Los ahorradores llevamos dinero al banco. Y el banco utiliza ese dinero de todos los ahorradores para prestarlo a otras personas. Desde el punto de vista bancario, el dinero que los ahorradores llevamos al banco se le conoce como captación. Captación de recursos. Ya sea que lo depositen en una cuenta de ahorros, lo depositen en una cuenta de cheques, lo depositen en un certificado de depósito, en algún instrumento de inversión, para el banco eso es captación. Y cuando una persona va y solicita un préstamo, ya sea vía tarjeta de crédito, ya sea un préstamo para compra de un coche, para la compra de una casa, para inyectarle dinero al negocio, a lo mejor para comprar forraje, semilla, ganado, maquinaria, comprar algún edificio, alguna casa, etcétera, eso se llama cartera. Cartera. En términos bancarios, una cosa es la captación y el otro detalle importante es la cartera. Captación y cartera o captación y colocación. Bien. ¿Por qué crearon? Bueno, por principio de cuentas, si un banco se maneja bien, si un banco se maneja correctamente, si tiene una buena administración, pues muy difícilmente habría necesidad de crear un fondo para que yo no trabaje, para que haga las cosas mal. Ese es el propósito, ese, en esencia, sí, como debemos de entender Fobaproa, que fue un ahorro o un apartado pensando en que voy a meter la pata, en que voy a hundir el banco, en que voy a hacer quebrar al banco. Esa es la esencia de Fobaproa. Entonces, por eso hace ratito hacía mención de que nada más por saber quién inició, quién fundó Fobaproa, nos damos cuenta de que la intención era ahorcarnos, era fregarnos. Okay. Entonces, si un banco se maneja bien, si el dueño del banco maneja bien las finanzas del banco, presta inteligentemente los ahorros que depositan sus clientes, los presta inteligentemente, los asegura con garantías, le ve viabilidad al hecho de prestar el dinero, pues no tiene por qué pensar en crear un fondo. Aunque legalmente,
aunque legalmente los bancos están obligados a depositar una parte de los ahorros o de los depósitos que les hacen sus clientes en un fondo que se llama encaje legal. Es en México alrededor del 7%. Entonces, por ahí hay que, cuando surgió FOBAPROA, cuidado, cuidado. ¿Cuándo se formó el FOBAPROA? Inmediatamente llegando Carlos Salinas de Gortari en el 90, dijo, vamos a crear un fondo previendo que haya una crisis. ¿De cuánto fue ese fondo? Ese fondo fue de 552 mil millones de pesos. 552 mil millones de pesos de ese entonces. De ese entonces. Me di a la tarea de buscar los estados financieros de FOBAPROA, del IPAP. Después sustituyeron el FOBAPROA por un instituto que se llamaba IPAP, que en otras palabras es el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Esta administradora del FOBAPROA fue la que sustituyó al FOBAPROA original. Y en ese entonces el valor del FOBAPROA era de 11% del total de la economía mexicana. Fíjense, 11% del valor de la economía mexicana, 552 mil millones de pesos. Si hoy en día, a pesos actuales, se creara otro FOBAPROA, estamos hablando de que sería aproximadamente de 2 billones de pesos. 2 billones de pesos. 2 millones de millones de pesos. Es decir, vamos a pensar que el FOBAPROA ahorita no lo aplicaran a los mexicanos. 2 billones. 2 millones de millones de pesos. Es decir, el 11% del valor de la economía se la robaron unos cuantos. Así, nos robaron. Nos asaltaron unos cuantos vivos, gandallas y abusivos rateros. Así, eso fue FOBAPROA. Y es FOBAPROA. Es FOBAPROA. Hay gente que no sabe ni qué onda, que no tiene ni idea qué es FOBAPROA, pero que lo están pagando. ¿Cómo es que lo está pagando la gente? Ustedes, yo, nuestros amigos, nuestras familias están pagando FOBAPROA. ¿Cómo? Bueno, pues de la recaudación total que hace el gobierno federal, se ha ido pagando, 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 pagando. Así como suena, pagando, 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 y no tiene fondo, no tiene fin. Comenzó en 552 mil millones de pesos. La cifra está sacada de la cuenta pública de la Secretaría de Hacienda. 552 mil millones. Ahorita, al cierre del año 2022, se deben 1.01 billones de pesos. Es decir, un millón de millones, 1.000 millones de pesos. Un billón de pesos se debe. ¿Cómo fue eso? Si la deuda inicial fue de 552 mil, ¿por qué ahora debemos más? ¿Por qué? Es algo ilógico. Bueno, pues es producto de la tranza, del robo. No nada más nos robaron 552 mil, sino que nos siguen robando cada año, mes, año con año, año con año, todos los gobiernos federales, desde Zedillo hasta este presente del presidente Andrés Manuel López Obrador, todos siguen pagando. Del dinero público, del dinero, de nuestro dinero, de los impuestos, siguen pagando la deuda que se robaron los canijos. ¿Cómo operó FOBAPROA? Este fue un plan con maña. Este fue un plan con maña preparado por Salinas de Gortari y toda la runfla que lo rodeaban. Como dije hace ratito, un buen banco bien manejado, que da buenos préstamos. No tiene por qué preocuparse, o cuando menos el riesgo es mínimo. Todas las finanzas en los bancos tienen un riesgo. Por eso, cuando va uno a solicitar un préstamo, la mayoría de las veces te piden una garantía.
Si no hay garantía de por medio, si no hay viabilidad para otorgar el préstamo, pues no hay préstamo. El asunto es proteger el dinero de los ahorradores. Los banqueros no prestan su dinero. Los banqueros prestan el dinero de los ahorradores. Entonces, una forma de asegurar el dinero de los ahorradores, pues es dando buenos préstamos. Préstamos asegurados con la certeza de que te van a pagar. Bueno, yo saco a la conclusión de que fue un plan con maña para saquearnos, para robarnos. Ok. Cuando ya se estaba manejando, ya estaba convirtiendo en realidad de que los bancos estaban siendo saqueados, de que los bancos ya no tenían liquidez, de que los bancos ya estaban entrando en crisis, pues aunado a que la propia operación de los bancos los estaba atorando, los que se dedicaron a aprovecharse de ese momento, pues fueron los mismos banqueros, fueron mismos empresarios, fueron mismos políticos, que ellos ya sabiendo que iban a quebrar los bancos, o que los habían hecho quebrar, pues metieron préstamos y no los pagaron, porque sabían que ya toda la cartera no recuperada de los bancos iba a ser rescatada. ¿Por quién? Por el gobierno. ¿Cómo? Con dinero público. Es decir, la deuda de unos vivales, la pagamos todos los mexicanos vía impuestos. ¿Sí? Lo que debía de la cartera vencida que tenían los bancos, pues de repente retiraron la cartera vencida de los bancos y la sustituyeron por deuda del gobierno. En lugar, te inyecto dinero banco para que no quiebres, no te vayas a la quiebra y sigas operando. Y esto que se llevaron aquellos bandidos que les prestaste dinero, pues lo va a pagar el país, lo vamos a pagar con dinero público. ¿De dónde? De los impuestos. Por eso es que ha sido el saqueo más grande que tuvimos los mexicanos. Pero eso no nos centramos en su momento. No sé si recuerdan los años 90, del año 90 al 98. Nos trabajaron, pero perfectamente. Nos trabajaron, pero muy bien. Eso no hablaba la televisión. Eso no hablaba Jacobo. No hablaba. ¿Quiénes eran los distractores de ese momento? Jacobo Zabludowsky, Guillermo Ortega, Raúl Velasco, menos. Esos eran los distractores de las televisoras. Javier Alatorre no hablaba nada de eso. Todo lo tenían calladito. Todo lo tenían calladito. ¿Quién aprobó esto? ¿Quién aprobó ese saqueo bestial? Pues fue iniciativa como ya lo mencioné, la creación fue de Carlos Salinas y la ejecución fue de Ernesto Zedillo. ¿Con aprobación de quién? Del Congreso. ¿Quién integraba? ¿Quién tenía mayoría en el Congreso? Le atinaron el PRI y el PAN. Ellos tenían mayoría. Incluso algunos legisladores del PRD, algunos legisladores del PRD apoyaron. ¿Quién era dirigido el PRD en ese entonces? Andrés Manuel López Obrador. Fue el único que se opuso a ese saqueo. Andrés Manuel y algunos legisladores del PRD. El PRD era minoría, una minoría en el Senado. Tenían mayoría el PRI y el PAN. El PRI y el PAN. Después de esto, se ha ido. Los gobiernos que han estado al frente de las finanzas públicas han ido pagando, abonando al fondo. Han tenido que estar pagando intereses, intereses, intereses. Pero no baja la deuda. Actualmente, como ya mencioné, es de 1 billón todavía lo que se debe. Pero ¿por qué si el adeudo inicial fue de 552 mil millones de pesos? ¿Por qué se debe 1 billón? Y no se sabe cuándo se va a acabar de pagar. No se sabe. Obviamente que mientras más dinero se destine al pago del capital, al pago del principal, pues mejor.
No se ha hecho eso. No se ha hecho eso en la época de Zedillo, en la época de Fox, en la época de Calderón. Le fueron abonando poquito, poquito, poquito. Mi teoría es que lo hicieron mañosamente. Mañosamente. ¿Para qué? Pues para favorecer al que está cobrándolos. Todo, imagínense, cobrar al año 40 mil, 45 mil millones de pesos de intereses nada más. Pues el beneficiario de esa deuda, pues debe de estar contento. Debe estar contentísimo. En alguna ocasión leí un artículo en un periódico de finanzas. No me consta, no me consta lo que decía este periódico de finanzas. Pero no me consta, pero recuerdo que decía que el beneficiario, los beneficiarios era el mismo Carlos Salinas de Gortari. No sé, no sé si será cierto. Esto es, no es digno de tomarse como una referencia real. No lo sé, la verdad. Pero como que está hecho para, como un plan maquiavélico, para que un ser miserable se haga multimillonario, extra, increíblemente millonario, a costa del sufrimiento de un pueblo. Eso sí estoy seguro, que quien lo hizo fue un miserable, miserable, para enriquecerse aún más a costa del sacrificio de todo un país. De eso sí estoy seguro. Si fue Salinas de Gortari, no lo estoy seguro. Si el beneficiario de todo ese pago de intereses es Salinas de Gortari, no lo estoy seguro. ¿Cómo lo está pagando el pueblo? Pues lo está, claramente. En 2000, aquí tengo información de que a la entrada de Andrés Manuel, él empezó a aportar alrededor de 45 mil millones de pesos de pago de intereses. 45 mil millones de pago de intereses. En lo que Peña Nieto en promedio pagó alrededor de 15 mil millones de pesos. 15 mil millones contra 40 y tantos mil millones, hay una gran diferencia. Entonces, en esa forma de pagar, se ve la intención de apagar la deuda, de matar la deuda lo más pronto posible. Entonces, ¿la deuda hasta cuándo la vamos a pagar? No lo sabemos. Hay quienes dicen que va a tardar hasta 50 años más en que sigamos pagando la deuda. En que sigamos pagando la deuda. ¿Cómo lo estamos pagando? Pues con pobreza, ¿verdad? Por eso nos clavaron el IVA. ¿Se acuerdan que cuando salió el IVA en 1979 con López Portillo? Con López Portillo. En 1979 el IVA inició con el 10%. A lo que vas a comprar comida, vas a comprar zapatos, vas a comprar ropa, vas a comprar un coche, vas a comprar más tu 10%. Tu 10% tienes que pagar. Después se les ocurrió y lo mandaron hasta el 15%. Y después al 16%. De esa forma estamos pagando nosotros el dinero que se robaron de Fobaproa. ¿Cómo lo seguimos pagando? Pues imagínense, si López Obrador está pagando en promedio 45 mil millones de pesos, pues esos 45 mil millones de pesos aplicados a programas sociales, preferible que fuera a programas sociales, o a la construcción de hospitales, o a la construcción de escuelas, o a la construcción de carreteras, o a la construcción de alumbrado público, de drenaje, en lugar de pagárselo unos vivales. En lugar de pagárselo unos vivales. ¿Por qué venía pagando poco los anteriores gobiernos? Pues tal parece que lo hicieron con la intención de alargar el sufrimiento de la gente y de alargar la entrada de intereses y de dinero a los que se robaron, a los que nos metieron Fobaproa. ¿Va a ir alguien a la cárcel? Yo quisiera que fueran a la cárcel, pero se me hace muy difícil. Se me hace muy difícil. Son unos corruptos, no son tarados. Son corruptos, mas no tarados. ¿Por qué? ¿Por qué se me hace difícil que vayan a la cárcel? Es porque tienen todo el sistema judicial, todo el poder judicial trabaja para ellos. Todo el poder judicial trabaja para ellos. Yo creo que en el momento en que alguien hiciera algo para agarrar a alguno de los vivos que se llevaron el dinero de Fobaproa, o para agarrar al que preparó todo ese saqueo de Fobaproa, yo creo que más tardan en agarrarlo que en lo que ya está en la calle. Todos los jueces, la Suprema Corte de Justicia, los jueces de circuito, la primera instancia, la última instancia, todos están agarrados porque ellos los pusieron. Ellos pusieron a todo
el poder judicial. Ellos lo controlan. ¿Que se merecen estar en la cárcel? Sí, porque es un robo en despoblado. Imagínense que ahorita nos robaran ahorita a los mexicanos del presupuesto público, de las finanzas públicas, nos robaran 2 millones de millones de pesos si ahorita fuera FOBAPROA. Se acaban los programas sociales. Se acaba la inversión en infraestructura que está haciendo el presidente. Se acaba todo eso. Entonces, hay gente que todavía no sabe qué es FOBAPROA. Pues, esa es una pequeña introducción de lo que fue FOBAPROA y sigue siendo los efectos de FOBAPROA. Las heridas abiertas del FOBAPROA todavía siguen. Los muchachos que nacieron de 1990 para acá, esos jóvenes, están pagando FOBAPROA sin haber tenido la culpa. Es más, los niños mexicanos que están por nacer van a pagar FOBAPROA. Lo van a pagar. ¿Con qué? A lo mejor no hay libros de texto, a lo mejor la escuela le falta drenaje, o le falta electricidad, o le faltan ventanas, porque el dinero que se puede utilizar en infraestructura para bienestar del país se está utilizando para pagar los intereses del FOBAPROA, del saqueo, del robo del siglo. ¿Quién nos llevó a eso? Pues el PRI y el PAN. Ellos nos llevaron a FOBAPROA. Ellos que nos saquearon, ¿de verdad piensan que son los que nos van a salvar? Ellos los que nos metieron en este problema, ¿de verdad hay gente que todavía piensa que Xóchitl Gálvez nos va a salvar? ¿Todavía creen que Marco Cortés le interesa a los niños? ¿A Vicente Fox, a Calderón, le interesan los niños? ¿Les interesa la educación? ¿Les interesa a los mexicanos? ¡Claro que no! Ellos nos metieron en este problema. Ellos fueron cómplices y partícipes de este saqueo. Y ellos no nos van a sacar del asunto. Ellos no van a regresar para arreglar el país. Ellos van a regresar para seguir saqueando el país. Pues bien, amigos, esta es mi aportación, mi comentario del día de hoy. Espero les haya gustado. Y estén pendientes de más videos. Voy a subir más videos. Si les gustó mi comentario, por favor, regálenme un me gusta y compartan. Que tengan una bonita tarde, que tengan un bonito día y una bonita noche. Muchas gracias.